hello guys good morning welcome to another english class for sixth grade students okay so today we are going to be working with some questions you know we are going to be you know answering some questions about an event you still don't know what is the event about but you know i'm going to give you some hints you know about the event that we are going to be learning about Okay, so first you know you have to write your name. Please write your full name. Okay, I'm gonna choose right here, Jimena Medina. You can write your name, please. And after you write your name, please write the date. Do you know what day is today? What day is today? Tuesday, March 1st. Okay. What year? 2022. This is the year. So, this is the day, guys. Today is Tuesday, March 1st, 2022. Okay. So look at the image, please. Everybody look at the image. Do you know what is this? What is the event about? Hmm. So this is an event, okay. But do you know what is the event about? Do you have any idea before watching the video? Good morning, good morning. Good morning, Alejandro. So this is my question. This is my question. Look, look at my question. I'm gonna write it here. Do you know do you know what is the event event about do you have any idea do you know what is the event about any idea that you have in mind look at the image oh look at the image we have three ladies here what are they doing first of all First of all, what, what are these ladies doing? What are they doing? Let me write the question. What? Okay, what are the ladies the ladies doing? What are they doing? Do you have any idea? What are they doing? Any idea do you have? Eh What are they doing? Alejandro, do you have any idea what are these ladies doing right here? No. The ladies are running. Run. Very good. So the ladies, the ladies, the ladies are running, right? The ladies are running. Very nice. Very good, Alejandro. So the ladies are running. They are running. Look at them. They are running. Ok. Muy bien. Eh, antes de iniciar con el video, quiero mostrarles, quiero mostrarles, hablarles un poquito acerca de estas preguntas. Un poquito de gramática. Vamos a darles. Vean aquí. Quiero señalarles aquí que aquí tenemos el question word what Y quiero decirles que el what lo usamos para obtener información, para hacer una pregunta y obtener información acerca de un objeto o un animalito, un vegetal, una fruta, una ciudad, algo que no es una persona, ¿no? De un objeto. Vean este question word que es el when. Aquí con el when usamos el when para hacer una pregunta para saber acerca del tiempo, ¿no? Sí. Muy bien, fíjense, aquí le voy a poner object, ¿no? Para saber acerca de un objeto, el what. Acá el, el when es para saber acerca del tiempo. The time. It's a, I want to know about the time. Aquí quiero saber con el where, con este question word, con el where, quiero saber a, información acerca de place. Place, ¿qué significa place? A ver, ustedes saben. ¿Dónde no? No, ¿qué, no, no, place, ¿qué significa? Un lugar, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo, chicos, no le estoy dando significado lo que significa what, when and where. No, yo no estoy diciendo qué significa en español. Les estoy enseñando en qué momento, para qué nosotros usamos estos question words. El what es para un objeto, para saber información acerca de un objeto. El when para saber información acerca del tiempo, the time. El where para saber información acerca de lugares, de un lugar o lugares. Y el who es acerca de about person, about people. You know, it's about people. I want to know information about people, okay? That's what I want to know. With who? When I use who in a question, I want to know, you know, I want to know information what? about people. Quiero saber información acerca de las personas. Ahí está, ¿no? Esto es, ahí está. Vean aquí. Entonces tenemos el what, el when, el where y el who. Y cada una de las preguntas, vean aquí. Cada una las, vean no. la pregunta, miren. Voy a poner, a ver, voy a poner aquí de color verde. Las preguntas tienen verbo, miren. Tienen un verbo. Aquí es el is. Aquí el verbo es. También el is. Ah, pero no me cambió de color. Perdón. Perdón, perdón. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo todo de verde. Para que sean todos los verbos. Entonces vean cómo les voy a señalar aquí el verde. El, perdón, el verde. El verbo, miren. Aquí este es el verbo. Veamos acá, acá está el verbo. Vean aquí, miren. Vean acá, vamos a poner por acá el verbo. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, vamos por acá y vamos a cambiar de color. Entonces, este es cuestión Aquí está. Tenemos el what que se repite. Ahí está. Ahora, vean también que la pregunta tiene, tiene un sujeto. Vean, acá vamos a señalar el sujeto con color azul. Tiene un sujeto. El sujeto, en este caso, vean por acá. Vamos a subrayarlo. Es esto: The Spore, Event. Todo esto que está subrayado es el, es el sujeto. ¿Perdón? Todo esto es el sujeto. The sport event, Muy bien. Ok, vamos a ver. Déjenme escribir otra vez por acá. ¿No me deja? A ver. Vamos a llevar esto. Ya no me dejo escribir más. Bueno. Vamos a poner aquí la S. Este es el, el sujeto. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Okay, ¿Cuál es el sujeto aquí en la número 3? Es The Event también. Vean acá. Yes. Es The Event. Ahorita termino. No se preocupe. Nada más que. Okay, Perdón. Aquí el sujeto es The Competitors en number 4. Y aquí en la cinco es el day. Vean aquí. Vean cómo ya ustedes les estoy señalando el sujeto. En la 1 es the sport event. Y number two is the event. In number three is the event. In number four, the subject is the competitors. In number five is day. Es el day, el sujeto. Muy bien. Dígame, Alejandro. I can see the video. I can see the video. Ajá. Uh -huh. You can see the video. Oh, yes. We're going to see the video. Don't worry. Pero antes quiero explicar esto. Man. ¿Por qué les explico esto? Fíjense aquí. Les explico esto porque, porque resulta que las respuestas que vamos a estar escribiendo aquí tiene que tener nuestra respuesta. Toda respuesta tiene que tener esta información. Miren aquí. La respuesta que vamos a dar en todas las cinco preguntas tiene que tener esta información. Tiene que tener sujeto, verbo y objeto. Y en lo que quiero señalar es que la pregunta ya nos está dando el sujeto, chicos. Vean cómo ya... La pregunta nos va, nos está dando el sujeto que vamos a decir que vamos a usar en la respuesta. Entonces, nosotros en nuestra en la respuesta de la 1 ya tenemos el sujeto. Vean aquí que es the diaspora the even. Entonces, vean aquí, miren. Yo ya aquí tengo él. El, el sujeto. Me falta el verbo y me falta el objeto. Vean acá. También la pregunta me da el verbo. ¿Y cuál es el verbo? A ver, dígame cuál es el verbo. ¿Qué me dice? ¿Qué verbo voy a usar? En la respuesta yo tengo que decir, decir primero o escribir primero el, el sujeto, después el verbo y después el objeto. El verbo ya me lo da la pregunta. ¿Cuál es? El sí. is. El is, correcto. Y ahí está, ¿no? Vean cómo yo ya tengo aquí el sujeto y el verbo. Y nada más me falta el objeto. Nada más me falta el objeto. Entonces, vean qué tan fácil que nosotros, sin ver, nosotros sin ver el video, porque en el video están las respuestas. Yo ya estoy diciendo parte de la respuesta. Vean acá en la dos también. Vean la dos. Quién es el sujeto en la pregunta y quién va a ser el sujeto en mi respuesta? The event. The event igual. Y el verbo es el. ¿Cuál es el It, verbo? El, is. Correcto. Ahí está. Entonces vean cómo yo ya estoy adelantando. Y, y me sigue faltando el objeto en la respuesta de la dos y lo mismo es en la tres. Vean aquí. ¿Quién es mi sujeto en la respuesta? ¿Quién va a ser? Event. The event, otra vez, the event. Entonces yo voy a decir the, uh -huh. the event. Ok. Lo coloco aquí. Y cuál va a is. ser mi verbo? ¿Cuál es el verbo? Is. El is. correcto, ahí está también El is. Entonces, vean, en la 3 también me sigue faltando el objeto. Me sigue faltando el objeto. Y me voy a la 4. Y lo mismo, miren. Vamos a ver, posicionamos aquí. Entonces, ¿The competitor? ¿Mande? Entonces vean cómo la respuesta, la oración de la respuesta debe tener primero el sujeto, después el verbo y después el objeto. ¿Cuál es el sujeto aquí en la pregunta? Competitor. The competitors, yes. The competitors. Oh. Oh, Muy bien. The competitors. Very good. ¿Y, quién es, y cuál es el verbo? I, I, I I are, correcto, entonces escribimos el verbo, are, the competitors are, vean ahí, y nos sigue faltando el objeto, porque el objeto es la respuesta. Y en la pregunta, si se fijan, ninguna pregunta tiene objeto, ninguna, tiene sujeto y verbo, sujeto y verbo, pero ninguna pregunta tiene el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es esa información que requiere, que está pidiendo la pregunta. Es la respuesta a esa cortita, sí. Nos vamos a las cinco. Vean aquí en las cinco. De igual forma, a ver, ¿quién es el sujeto en las 5? La cinco? Day. Correcto, es day. el they. es el day y el verbo. Are. Correcto, are. Entonces vean también en las cinco ya tengo yo el sujeto y tengo el verbo. El day se refiere a the competitors. Muy bien, nos falta el objeto. Ok, me parece bien. Entonces, hagamos esto. Ahora sí, creo que ya están preparados ustedes para ver el video. video. Muy bien, exacto. Entonces, pero antes de poner atención, ¿qué información necesitamos nosotros en la 1? ¿Qué información? ¿Cuál es el evento? Exacto, ¿de qué trata? Muy bien. Y en la 2. ¿Qué información requiero? ¿Cuándo es el evento? ¿Pero qué, qué información requiero? Y aquí dice, miren. ¿Dónde está? No, mira, aquí dice la palabra time. ¿Qué requiero? ¿Cuándo es? es ¿Cuándo necesito es? el tiempo, la fecha, el día, el mes, el año, ¿sí? Necesito saber esa hora, ese día, ese mes, ese año, ¿sí? Esa fecha necesito saber, el tiempo. En la tres, ¿qué información ya requiero? ¿Dónde, ¿Dónde está? El lugar, miren. Entonces, para que vayan viendo en dónde, ¿verdad? Se, se realizó, se realiza el evento, ¿verdad? Okay. Y en la cuatro, ¿qué necesito? ¿Cuántos, ¿Cuántos competidores? competidores? ¿Quiénes? ¿Quiénes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes? Exacto. Muy bien. Y en la cinco, ¿qué necesito? En la cinco, ¿en qué grado van? Exacto. Entonces, necesito un objeto aquí, información, ¿verdad? El grado. Muy bien. Vean, entonces creo que ya están super listos, ¿verdad? Ya ustedes ya saben la información que necesitan. So now let's watch the video. Ahora sí, vamos a ver. Now let's watch the video. Hi. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Benito Juárez School. ¿Cómo se llama la escuela? what is it benito, the name? benito Juárez. so this is the name of the school benito juarez school thank you for being with us on this beautiful monday morning on march 1st what day is today first of march. 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 monday morning on march 1st right. okay this is the date okay let's continue one of our very special events for today is the final of the 100 meters competition. What is the name of the event? One of our very special events for today is the final of the 100 meters competition. Let's meet the competitors. James Smith is in lane one. Okay, what's his name? This is James, James Smith. Smith. James. James. Yeah, is James Smith. Smith. yeah this, is, this right here is James Smith in lane one. This is right here, James Smith. Carol Johnson is in lane two. Look at the girl. The Carol name, Johnson. Yeah. The name of the girl is Carol Johnson. She's in lane two in the middle. Frank Williams is in lane three. And this guy right here, this boy, his name is Frank Yeah, and he's in lane number three. 3 okay they are students from 6th grade so they are students from 6th grade like you guys like you you two are in 6th grade it will definitely be an exciting final the kids are getting ready they seem nervous but they also seem very excited i'm sure all of them want to win Here we go. Ready. Set. Go. Hey, who won? Si ¿Sí se dieron cuenta quién ganó. Who won? Marta Luisa. <laughs> Ahí tiene el número uno. Entonces, ¿quién era el número uno aquí? Eh... Smith. Ah. Uh, uh, who was and James Smith. Smith? James Smith is in lane one. I think he was number one. Okay, very good. Podemos ya con nosotros responder? What is this sport event about? Do you know what is this sport event about? Sport event about one hundred meters. Okay, the sport event is about. Is about the 100 meters. Uh huh. Is about the 100 meters competition. Yeah. Okay. Esa respuesta aquí está en esta parte del video. Is about the 100 meter competition. Podemos, inclusive, pudiéramos decir the final. It's about the final. También pudiéramos decir it's about the final of the 100 meter competition. Ahí está. Vean ahí. Ok. Entonces, vean que nada más nos faltaba el objeto. Ok. Now, number two. When is the event about? When is the, the event? Event. A ver, it's repite a Monday. la palabra. A ver, repite la palabra. A ver, Alejandro, repite la palabra. Event. 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 Ok. So the event is on. Monday. It's on. Fíjense la preposición que estoy usando aquí, el on. Lo usamos para... Por ejemplo, para una fecha, on Monday, on Monday. Ok. March. Dice Monday morning, pero podemos quitarlo de Monday. okay it's on Monday, March 1st. Pudiéramos decir también así, March 1st. Ahí está. Ok. The event is on Monday, March 1st. Muy bien. Okay, number three. Where is the event? Where? Do you know where? In Chibaneja Forest School. Okay, the event is at Vean, otra preposición el at? Lo uso para lugares cuando decimos que yo estoy en tal lugar o el, el evento está en tal lugar. The event is at Benito Juárez. Juárez. School, ok? Aí está. Number four. Who are the competitors? Do you know the competitors' name? James Smith. Very good. James Smith and Frank Williams. Very good, Natalia. So the first one is James Smith, Carol. Como se apelida Carol? Johnson Johnson, muy bien. Carol Johnson, ok. Carol, coma, no. Carol Johnson. son. es a ah. muy bien. Carol Johnson, coma And who else? Frank Williams. Frank Williams, very good. And Frank Frank Williams. From Williams. Very good. Okay. Question number five. What grade are they in? Do you know the grade? The grade, the sixth grade. Sixth grade. I'm sorry? The sixth grade. Yes, they are students. The grade are sixth. They are students, students from Great. Nice. They are students from Seeds great, Very nice. Ok. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a las respuestas? O a las preguntas. ¿Puede hacerlo para ellos, un poquito? Claro, claro que sí. Vamos a acomodarlo aquí. Okay. Vamos a acomodar. Ahí está. ahí está, ¿verdad? Ahí están todas sí, las ahí. respuestas. Ahí se pueden ver ya todas. Muy bien. Preguntas, preguntas de cómo nosotros hicimos las respuestas. ¿Alguien? ¿Qué significan? ¿A una palabra que no comprenden? ¿O una pregunta? ¿Alguien tiene? ¿Cómo se les hace el, la actividad? ¿Lo hubieran podido hacer solitos? Bueno, estas actividades, miren, eh, aquí hay que aprender esto y tomar en cuenta esto, ¿no? Ver los, los patrones. Fíjense cómo todas las respuestas tienen sujeto y verbo, ¿no? Eso es bien importante, chicos, tomar en cuenta. Que todas las, todas las, las respuestas tienen sujeto, verbo y objeto. Eso hay que tomarlo bien, bien en cuenta, ¿no? Súper encuentro. cuenta. Sí, yo le puede hacer tantito para abajo. Claro que sí, ahorita no lo hacemos. Nada más déjame aquí por colorear esto. Ok, entonces vean aquí: sujeto, verbo y objeto. A ver para abajo. Nos falta el ejercicio 2. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Write three lines about this event. You can copy the test from the video. ¿Qué nos están pidiendo? Talk about, uh, about. No dice write Fíjense que nos da el verbo write Write three lines This is a line. Profe lo puede subir hasta la tres? Escribir en las tres líneas Escribir en las tres líneas es, no, oh, es, no, no escribir En las tres líneas Escribir tres líneas O tres, pa, tres oraciones Pudiera ser también Tenemos que escribir información en esas tres líneas Acerca de, de qué del evento. Ah, no, pues ahí está. Y podemos copiar la información del video. Correcto. Eso pueden hacer, ¿no? Hay que hacer eso. Eso lo podemos hacer. Muy bien, muy bien. ¿Ya puedo bajar? Podemos hacer la actividad el ejercicio 2. Vamos a hacer el ejercicio 2. Muy bien. Dice, es más, no necesitamos podemos Podemos usar las, las respuestas de aquí para escribir, ¿sí? ¿Ok? Podemos decir, fíjense lo que podemos decir aquí. Podemos agarrar la respuesta. Miren, podemos agarrar la respuesta de la 1. Fíjense. Fíjense. Y yo puedo aquí escribir y decir, a ver si ¿sí puedo copiar y pegar. No, no puedo copiar y pegar. Yo puedo decir, Dieven, vamos, ah, no, voy a cambiar el color. Porque sí está muy feo ese. the event your policy the event is about it's about a final uh, it's about what it's about it's about the, the final it's about no no it's, it's about a final it's about the final of oh. of the 100 Meters. Sí. Petition, ¿Verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y le sigo abajo. Bueno, vamos a ver qué escribimos abajo. Y podemos decir en dónde, cuándo va a ser. Y, y luego podemos decir: This, this event. O oh, mira, si se fijan, estamos, estamos mencionando mucho el sujeto. Fíjense cómo se repite el sujeto. The event, the event, the, event, the event. Para evitar eso, ¿saben qué podemos hacer? Podemos usar el it. El it se va a referir al evento. ¿Sí? Y podemos decir: It is on March March first, ¿Sí? It is on March first. st Punto. ¿Qué más podemos decir del evento? It is at Benito Juárez School. It, otra vez, is at Benito Juárez, Benito con mayúscula, Benito Juárez School. Vean. Punto. ¿Qué más puedo decir? Ah, ah, puedo hablar de los estudiantes, pero aquí ya no voy a usar el, el, el it. Voy a usar, porque ya como voy a cambiar de sujeto, ya no voy a usar el it, ¿no? Ya no voy a usar el it. Ahora voy a usar, voy a cambiar de sujeto. The students. Y voy a decir the students are. From sits great. Vean aquí. Punto. Vean, vean, vean. Vayan viendo, miren. Fíjense. Y todo esto lo saqué de las respuestas. O sea que fíjense cómo de las respuestas nosotros podemos hacer un ensayo, un párrafo, escribir una historia. Vean. Como yo de preguntas y de respuestas, yo puedo contar una historia. Dice: The event is about the final of the 100 meters competition. It is on March 1st. It is at Benito Juárez School. The students are from sixth grade. Y bueno, ahora voy a hablar de los estudiantes. They. Ahora fíjense cómo cambié de sujeto. Estoy usando el they para referirme a los estudiantes. They are. ¿Y qué voy a decir? ¿Ellos son quién? James. No voy a usar los apellidos. James, Carol, coma, and Frank. Muy bien. Y ahí tengo ya mis tres. Of the sixth grade. Sí, también pudiera decir eso, pero ya, ya mencioné, o sea, yo ya, ya lo mencioné. Vean cómo ya lo mencioné. Y dije yo, The Students. Are from sixth grade, ahí está. The students are from sixth grade, ahí está. Se fijaron. Y es, y todo esto esto que escribí lo lo tuve de las respuestas de las preguntas, sí. ¿Alguna pregunta? Pregunta, pregunta. Teacher, le puede dar por arriba, hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba, hasta acá. Sí. A ver, ahí está. Ya está. Gracias, Richard. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Una palabra que no conozcan? ¿Alguien tiene una pregunta? De mi parte, ya terminé. ¿Todo bien? Richard, sí, ¿cuál es la diferencia de left y left? A ver, a ver. O esto. sea, left, de verbo dejar, y left, izquierda. Ok, a ver, lo voy a escribir. Déjame ver por aquí. Tú dices esto. A ver. Left. Esta. Ok. Pero también tenemos, a ver, déjame agarrar por aquí una palabra. Tenemos, ¿qué otra palabra? Uh, tenemos este, leave. Ah, mira, mira, está donde se, dónde se fue a escribir. Mira nomás. Déjame agarrar por acá este. Voy a quitar este. A ver otra vez di la palabra. Left and left, verbo dejar y left, izquierda. Ok, entonces se escribe igual, ¿verdad? Muy bien. Fíjate aquí está. Ahí está. Ahí te lo explico. Es la misma palabra. ¿A eso te refieres? Es la misma palabra a la que te refieres. Por ejemplo, este es un verbo y está en pasado. Este es un verbo y está en pasado. Y left es un sustantivo que se refiere a la, a la izquierda. ¿Sí? y lo mismo pasa con el right. Ok. Muy bien. Right. Lo mismo tú crees que pase con, con Right. Siempre es, siempre es bueno usar diccionarios. Los, los diccionarios te pueden sacar de duda. Mira, tú por ejemplo puedes aquí buscar la palabra left, fíjate, left, y te dice como sustantivo. Ah, mira, no, lo, no me lo dio bien. Left. Creo que lo escribí mal. Leave. ok. A ver, left. ¿Es con F? ¿O no? ¿Con T? No. A ver. Es con primero está la f, f, t, ahí está. Ok, es este f t. Lo había escrito mal. Perdón, este es, aquí lo escribí mal. F t, ahí está. Entonces veamos acá el diccionario. Muy bien, déjame acomodar aquí. Aquí, aquí, Entonces, fíjate lo que significa less como sustantivo dice the left hand part es la mano izquierda, ¿no? Nos dice aquí. Fíjate que nos dice como sustantivo es la mano izquierda. Veamos a ver si hay otra palabra también left es el pasado simple o el pasado participio del verbo leave, el verbo irse, el, de, el verbo dejar, ¿sí? ¿Sí? Viene de leave. ¿Sí lo ves? Sí, okay. Pero también sí, puedes, sí, pasa lo mismo. Con right pasa lo mismo. No sé, a ver, vamos a ver. Right, por ejemplo, que es la mano derecha. A ver, right, ahí está. Que es la mano derecha. Y right también es un verbo, ¿sí? Que significa tú tienes razón, es correcto. Eso significa, ¿no? Entonces también puedes buscar en el diccionario, puedes buscar la palabra right. Right, H-T, right. Lo puedes usar como adjetivo, como adverbio, como sustantivo y como verbo. Wow, las cuatro cosas. Y ahí te da las definiciones para qué se usa, ¿no? Entonces, como sustantivo, pues igual, mira, la mano derecha, the right hand, the hand part side of the right es la mano derecha, pero también como verbo, como verbo pues significa, por ejemplo, dice restore to a normal, dice upright position, dice restaurarse a lo normal, dice aquí, aquí nos da varias definiciones, sí, entonces sí, puede, dependiendo de lo que, cómo uses la palabra va a tener su significado, si lo usas como verbo o si la usas como sustantivo, ¿no? Tiene sus diferentes usos o definiciones. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto. Vamos a despedirnos. Adiós, teacher. Y ya por el grupo les digo cuándo nos vemos y cuándo tenemos clase. Okidoki. Sí, está Bye. bien. bien, so bien. Bye, gracias. Bye. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Adiós. adiós.